Mis queridos amigos, muy buenos días, bienvenido una y otra vez a este fantástico programa YouTube. Te habla tu gran amigo y hermano Danny Mernovay desde aquí, desde mi pequeño hogar, desde aquí de España. Y déjame decirte que estoy muy contento, tal y como lo estoy siempre, gracias a mi Padre Dios. Estoy muy contento, muy entusiasmado, sobre todo estoy teniendo una noche acogedora. ¿Por qué? No es porque estoy por aquí tomando un cafecito, estoy hablando con mis amigos o estoy por ahí en otras cosas, sino simplemente porque estoy compartiendo un tema muy importante contigo, que viene siendo cómo realmente estar 100% enfocado en lo que quiero para mi vida, o sea, en lo que tú quieres para tu vida. Recuerda que en la vida, para no perder el enfoque mental, es importante que siempre tenga tus metas, un segundito, tenga tus metas por escrito, o sea, perfectamente lo que quieres para tu vida y a diario. Antes de salir a casa, antes de salir de tu casa, antes de hacer cualquier cosa, por más importante que sea, quiero que lea tus metas. Sí, quiero que lea tus metas en alto para que sepas exactamente que eso es lo que va a enfocar en tu día. Que en eso es en lo que va a enfocar tu día. Porque realmente si fijas meta y realmente no trabajas en tus metas, no es más que una pérdida de tiempo. Entonces es importante que todos los días, tal y como te conté hace unos segundos, quiero que ponga tus metas por escrito. Quiero que todos los días, que antes de, incluso antes de cepillarte los dientes, quiero que empiece a leer tus metas. Sobre todo, te pongas submeta, o sea, meta más pequeña. O sea, tu meta viene siendo como un pedazo de bizcocho, como una tarta, que para poder comértelo entero, primero debes compartirlo en 4 o 6 o 8 pedazos. Porque realmente si no lo haces así, el bizcocho lo va a ver muy grande. Lo más probable es que diga, demasiado bizcocho, no voy a poder comer todo. No puedo realmente con todo este bizcocho. Entonces, si realmente, si lo comparte en 4 pedazos, ya el bizcocho se ve más pequeño, o sea, se ve un poquito más digerible y puedes empezar a trabajar y sobre todo a lograr las metas que quieres para tu vida. Entonces, tu meta, como te dije, tu meta debe ser smart. Smart. En castellano se dice Marte. Martes. O sea, meta debe ser, tu meta debe ser medible, alcanzable. Metas que realmente tengan su bien enfoque. O sea, no te pongas metas que realmente sepas que no va a alcanzar, como viajar a la luna, mover el planeta. O sea, ponte en meta que realmente tú sepas que vaya a alcanzar y sobre todo trata de estar siempre inspeccionando tus hábitos para ver si tus hábitos están enfocados con tus metas. Porque realmente si tienes unas metas bien buenas y unos hábitos que dan asco, realmente no vas a lograr nada. Porque realmente tus metas deben estar bien enfocadas con tus hábitos. Digamos que si tu meta es para este año, es ahorrar por lo menos, digamos, vamos en un número, 500 euros todos los meses y cuando cobra va al supermercado, los gasta todo, digamos que gana 1.500 y tu meta es ahorrar 500 todos los meses y cuando cobra todo el dinero lo va al supermercado, lo gasta todo, pues es un mal hábito que realmente debes de estar siempre cortando porque realmente eso no va con tu meta. Para que tu meta sea alcanzable, sea y sobre todo esté contento, esté obteniendo, debes fijar tus hábitos, debes tener tus metas, tus hábitos bien fijados en lo que quieres lograr, porque realmente no se trata de fijar hábitos y metas, sino de realmente esto debe estar bien equilibrado, tu hábito con tu meta, porque si no, ¿en qué estamos? Absolutamente nada. Entonces, así es como nuestra vida podemos estar siempre enfocado en las cosas que hagamos para nuestra vida y no perdemos el timón a este fantástico barco que siempre menciono en mis grabaciones. El siguiente tip de por qué realmente, o sea, de cómo realmente mantenerte bien enfocado en tus metas es, quiero que todos los días por la mañana, quiero que te digas a ti mismo, voy a lograr mi meta, yo sé que puedo, estoy en control, soy una persona que estoy en control, sé lo que quiero y voy a ir por ello todos los días, voy a trabajar en mis metas por lo menos 2 o 3 horas. Digamos que yo, mi meta es para 5 años es convertirme en un orador internacional. Pues, ¿qué tengo que hacer todos los días? Aunque no quiera, debo de